esto de ser actor no es tan importante. ¿Por qué esta aureola de ser actor? Incluso esto de ser famoso, si ahora es famoso cualquier imbécil. A mí me dicen, perdón, usted es famoso, ¿no? Dios me libre, no sé, ¿a qué llama usted ser famoso? Firma autógrafos. Y le pregunto, ¿sabe cómo me llamo? Y dice, no, pero lo he visto en la tele. ¿Y qué tal lo hago? Qué famoso, bien, ¿no? Pero yo era desde de nacimiento muy miope, pero mucho, lo cual me llevó a sufrir esto que ahora llamáis bullying en el colegio, lo cual era normal. Delgadillo y con gafas, pues Reyán, tú no juegas. Yo quiero jugar, no juegas, que te rompo las gafas. Pues bueno, eso me hizo cobarde, tímido, muy tímido. He sido un tímido patológico. Me curó el teatro. Me da pena de lo que les paraba a ese muchacho en la adolescencia. Todavía no era consciente. Pero un rato después, cuando ya descubrieron mis padres que no veía bien, me pusieron las gafas de culo de vaso, lo pasé mal, ¿eh? La adolescencia, un trozo de la adolescencia doloroso. Como por otra parte, yo creo que son casi todas las adolescencias. Es muy fácil decirlo ahora, claro. Miguelito, pues aprende. Te ha tocado ser miope, delgadillo y que los demás se metan contigo. Saca la parte positiva de eso. La foto está tomada en la playa de Río Martín, en Marruecos, en Tetuán. El hecho de vivir en Marruecos te da una visión distinta. A mí me sorprendió mucho cuando llegué a la península del Todo, una cierta discriminación, porque yo en el colegio tenía a la derecha a un musulmán, a un moro, Warfa, medio de bachillerato, y a la izquierda a un judío, a Wanich. No había ningún problema en ningún momento, nunca. Hombre, ya sabemos que a los niños, pues para fastidiar y porque no te pasaba la pelota, le decía judío de mierda y moro de mierda. Pero ¿cómo podemos decir aquí? Tú eres de Albacete, hijo de perra, y yo soy de Santander, que somos mejores. Pero no llegaba nunca la sangre al río. Por eso no me cabe en la cabeza, ni los nacionalismos. Soy apátrida. No sé de dónde soy. Eso es una de las primeras cosas que hice en televisión, que era un cuento, un relato de Stevenson que se llama El Club de los Suicidas, que después se hizo con Gerardo Maya, con Charo López. Y este es lo que llamamos en cine, o en televisión en este caso, aunque era filmado, el Bocata Times. Señores, se corta para el Bocata a las 10:30 de la mañana y ahí se puede ver al fondo el Vitaminas, que es como llamamos al coche de cocina, el Vitaminas. Cuando yo llegué a Sevilla a estudiar medicina, fui a Sevilla porque en Marruecos no había facultad y allí teníamos familia, pues el mismo día de que llegué a la primera clase, pregunté dónde estaba el TEU, dónde se hacía teatro. Era un teatro de trinchera, un teatro de guerrilla, era un teatro político. Muchas veces no figurábamos, no, era reparto anónimo. El caso era hacer Bertolt Brecht y hacer determinadas funciones. Lo que ocurre es que llegó un momento en que, claro, la medicina fue perdiendo fuerza, aprobaba los parciales porque Dios está en el cielo y a base de centramina, se me iban quedando para septiembre y partos y quirúrgica 2, y cada vez estaba metido más en teatro. Y mi padre, que era médico, con toda la razón del mundo, decía, déjalo, dedícate al teatro. Y ahí andaba yo como... Hasta que por fin, eso sí fue un momento, decidí venirme a Madrid porque ya estaba harto de mal vivir en los grupos independientes, por mucho que fuera maravilloso, harto de furgoneta, harto de no ganar dinero, harto de cargar y descargar, de clavar clavos, de hacer de todo. Digo, bueno, pues ya que llevo tanto tiempo dedicado a esto y parece que no lo hago mal, porque entonces decía, oye, pues el protagonista lo hace Miguel, yo sí, hombre, sí, que tú lo haces mejor. Bueno, y poco a poco me fueron convenciendo los demás de que servía para esto. De manera que eso sí, hubo un momento que digo, me voy a Madrid a ser actor profesional, a medio llenar la nevera con esto. Si a este muchacho que veo ahí tuviera la oportunidad de decírselo, digo, Miguelito,
a ver cómo haces para no ser tan tímido, tan cortado. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, ser más lanzado. Porque una de las cosas fundamentales, Miguel, y ya lo has aprendido con el tiempo, en este oficio, en todo, es conocer gente. Conocer gente. Porque en gran parte se trabaja por los amigos, por los demás. Siempre hay alguien que te tiene que echar una mano. Si a mí no me ayuda Borau y Carmen Maura y Alfredo Landa, yo estoy tocando la guitarra en el metro. Pero vamos, segurísimo. Alguien que te dice, no, que este muchacho tiene cara de imbécil, pero que no lo hace mal, pero es que ha hecho poco cine, pero no importa, pero ha hecho mucho teatro, venga, ya verás cómo lo hace bien. Y apostaron, como se dice ahora, por mí. Si no, no sé si me explico. En los Goya de no sé qué año le dan el Goya de honor a Alfredo Landa. Aquí la grandeza de estos son los amigos. Y mira qué amigos. Don Alfredo Landa y don José Sacristán. Amigos del alma, maravilloso. Uno, el de la izquierda, pues me ayudó hasta jugarse el físico. Y el otro, el maestro con el que sigo manteniendo una entrañable amistad, ¿para qué voy a contar? Pepito y Miguelito. Nos seguimos llamando. ¿Qué pasa, Miguelito? Él no lo sabía. No sé cómo fue que alguien nos propuso que fuéramos Pepe y yo. Y entonces, van a entregarle el premio y se dijo, José Sacristán y Miguel Rayán. ¡Ah! Una alegría, no es nada fingido, es una alegría enorme. Que, por cierto, un rato después aquella alegría se transformó en angustia. Porque al parecer es cuando tuvo en directo el ictus Alfredo y empezó a decir cosas incoherentes. Que Pepe y yo, como estábamos a un par de metros respetuosamente detrás, le oíamos, pero no sabíamos lo que estaba diciendo. Y yo recuerdo que entre cajas, que Manolito Gómez Pereira y no sé quién más decía, ¡sacarlo! Disimulando, pero está en directo. ¡Sacarlo, sacarlo! No entendíamos nada. ¿Por qué? Y no sé si lo veiste, pero Alfredo, al parecer, después yo lo vi, cortado en televisión, porque no lo pusieron entero. Era... Pero nosotros no lo oíamos. La más... Me bonita es la más exultante de mi vida. Bueno, no sé. Al día siguiente me llamó. ¿Estaba bien, Moro? Me llamaba Moro desde el crack. Moro, perdóname, oye, que no sé qué me pasó ayer, que no sé qué. Ya sabes que estoy tonto, que no sé cuánto. Pero a partir de ahí,